Comercio de Medellín para Antioquia, el mejor socio de los empresarios antioqueños, presenta Agenda Cámara. Hola, bienvenidos. Esto es Agenda Cámara. Empresarios de las 9 subregiones de Antioquia fueron los beneficiados por el proyecto Alianza por la Innovación, que en un evento de cierre entregó excelentes resultados de la gestión de los últimos 15 meses. Alianza por la Innovación es una iniciativa de Colciencias, la Gobernación de Antioquia y la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. 1.426 empresas de las 9 regiones del departamento participaron en actividades de formación y capacitación en el proyecto Alianza por la Innovación Antioquia. El paquete completo es trabajo con instituciones en las regiones, generación de capacidades, ahí también se formaron unos consultores. Y luego de esa creación de capacidades y de esa transferencia de conocimiento, está todo el tema de apoyar a los empresarios propiamente para que aprovechen estos instrumentos. Gracias a este proyecto fue posible que se desarrollaran capacidades instaladas en las regiones para trabajar en los propósitos comunes de la promoción de la innovación. Lo que pretendíamos era dejar unas capacidades instaladas precisamente para que el conocimiento no se quede solo en Medellín, sino que al llevarlo a las regiones, entiéndase particularmente cámaras de comercio, retroalimentada más por el conocimiento que ellas tienen, ya que hay una capacidad instalada allí para que con los recursos propios, sus agendas propias, pues puedan dar un apoyo a los empresarios en el día a día. La sostenibilidad en el tiempo de este tipo de iniciativas será fundamental para avanzar en mejorar la productividad y competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas del departamento. Esto tiene que tener una continuidad y tenemos muchas instituciones amigas que quieren unirse al proyecto, más la respuesta que hemos tenido de los empresarios que ya se han unido al mensaje de la cultura de la innovación. El proyecto tuvo una inversión de 1.700 millones de pesos que contribuyeron al fortalecimiento de la innovación empresarial en Antioquia. Alianza por la Innovación es un proyecto en beneficio de los empresarios de las regiones que entendieron la importancia de incorporar la cultura de la innovación en su quehacer de todos los días. Los empresarios antioqueños se arriesgaron a innovar y gracias a ello, hoy sus unidades productivas son más sostenibles y competitivas. En este proyecto de Alianzas para la Innovación de Antioquia fue unir ya toda esa parte de innovación o de ruptura de lo tradicional de servir esa bebida típica antioqueña con un complemento totalmente distinto y darle una marca a la línea Banano y darle unos empaques innovadores. Ese fue el proyecto que nosotros lanzamos al Fondo de Incentivos. Nos ha servido mucho el proyecto de Alianza para la Innovación para el desarrollo de un software que necesitábamos para la empresa para poder monitorear los sistemas de los diseños y construcciones que hacemos en el país, pues aquí, especialmente acá en Medellín y en Urabá. Nosotros logramos incrementar la producción, el empaque era un empaque que se hacía muy manual, logramos tecnificar esta parte. A partir de ese sellado también nosotros logramos obtener un loteado que nos estamos ahorrando un proceso más. Presentamos un proyecto para la expedición del registro INVIMA para el producto Arequipe y panelitas con leche de búfala, porque ya teníamos el del queso mozzarella, pero no nos cubría para estos dulces, entonces queríamos innovar por la parte de dulces con leche de búfala. En el evento de cierre, los empresarios tuvieron la posibilidad de presentar sus proyectos de innovación a diferentes fuentes de financiación. En total, fueron 3.200 millones de pesos los solicitados por los empresarios de Antioquia, y el balance allí también fue muy positivo. En esta ronda de proyectos que se llevó a cabo el pasado 30 de abril en el Hotel San Fernando Plaza, 37 empresarios que participaron en el proyecto Alianza por la Innovación Antioquia encontraron oportunidades para financiar sus proyectos. La empresa Productos Appetit de la Burra Sur presentó un proyecto con el que pretende desarrollar toda una línea de pastelería gourmet para gatos. Queremos desarrollar un producto para gato y la idea es tener esta línea de modo que ya Productos Appetit sea en realidad una pastelería gourmet para mascotas, ampliando la línea de gatico. Allí se realizaron 54 citas con 6 entidades que fomentan y financian iniciativas de este tipo en Colombia. Alianza por la Innovación Antioquia hizo parte de una red de alianzas por la innovación a nivel nacional que buscan generar la cultura de la innovación en todo el país. En Agenda Cámara, será hasta una próxima oportunidad en que nos encontremos. Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, el mejor socio de los empresarios antioqueños, presentó Agenda Cámara.